Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un placer, señores, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 5, 5 de octubre, año 2022. Aquí estamos en compañía, como siempre, del de compañero Edmundo Don Freddy, ¿todo bien? Ledesma Guerra. ¿Todo bien? Sí. Los miércoles yo siempre me pregunto cómo se siente, porque sé que lo, lo ponen a coger mucha lucha. Llego golpeado. <laughs> pero nada, usted sabe que el hombre es como el, el Guayacán, que se dobla pero no se rompe. Así es. Y no, y, flexible. Y yo siempre digo que cuando es haciendo comunicación a nosotros que tenemos pasión por esta profesión. El cansancio se pone de lado. Sí, sí. Se cumple con los compromisos. Primero. Y realmente eh, también otra cosa. Que el que disfruta lo que hace, no se cansa. Así es. Así es. Difícilmente. Decía Albert Pujol en una entrevista que vi que le estaba haciendo un canal de televisión. Eh, hispano en ocasión de la hazaña que le ha llegado a los 702... De 702 cuadrangulares, líder líder empujada de todos los tiempos en tercer lugar? Y ya está, ya está, don Freddy, en segundo lugar porque le pasó a Iberru en empujada sí. y tercero en, en honrones. Bueno, pues y él decía que peso a su edad, le preguntan mucho eso, de cómo resiste. Porque usted sabe que uno de los problemas de los atletas es cuando comienzan a sentir dolores en Tradición. el cuerpo, sí. producto de los ejercicios, los entrenamientos. Y, y en todos los deportes se da eso, pero en el béisbol, los jóvenes ya a los 30 años comienzan a sentir el agotamiento muscular y los dolores corporales. Sí. Y él decía que... Pese a su edad, porque tiene cuarenta y tantos años. Cuarenta y dos. Pese a su edad, todavía él logra mantener el ritmo del juego y es porque él lo disfruta. Claro. O sea que el que disfruta lo que hace, difícilmente tenga mayores tropiezos en el desarrollo de su carrera. Bueno, hay muchos jugadores que, pese el dolor, precisamente porque les gusta tanto el deporte, es que siguen que sí, a muchos juegan hasta lesionados sí. y hacen el esfuerzo porque realmente bueno, llegaron a esos niveles porque para tú llegar a ese nivel tú tienes que haber dos condiciones primero, unas condiciones naturales que te, da para, que te da la naturaleza para tú tener esa habilidad en el deporte y además, esa vocación, ese disfrute del deporte Así porque es. si te falta uno de los dos sencillamente no llegas no, 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 claro, tiene, tiene que ser así. Mire, mundo, hoy yo quiero que comencemos con el tema de la situación en Haití, porque hay novedades y ojalá David pueda eh, gestionarnos la vista del de ambiente que se está viviendo hoy en Haití, a partir de que la comunidad internacional está pidiendo a las autoridades dominicanas y a la haitiana que coordinen una asistencia humanitaria, ayuda humanitaria, cooperación humanitaria para Haití, que está en una situación tan difícil, pero encima de ese difícil... Es el tema del cólera. No tiene energía, no tiene combustible, no tiene alimento, ni tiene medicina. Tiene encima una epidemia de cólera. Tiene encima las operaciones de la banda armada, que son las que ponen las reglas del juego, y dentro de todo ese gran maletar que se ha ido agudizando, dice la organiz organización Médicos Sin Fronteras, que ya los casos de cólera registrados al día de ayer son 78. Fíjese que la semana pasada eran 8. Llamamos subiendo de manera en Exponencial, eh, ponencial, y entonces eso le dice que un país con las limitaciones de registro como tiene Haití, cuando ellos detectan 78 casos de esta enfermedad que es alta, contagiosa, eh, eso debe andar por el triple de esa cantidad. Entonces, dada esa situación, se impone lo que adoptaron las autoridades sanitarias dominicanas el cordón fronterizo, activar los protocolos. Hoy justamente el Ministerio de Salud Pública tiene en cada uno de los municipios de la frontera una reunión con las autoridades locales a los fines de poner el, un efectivo cinturón sanitario para tratar de evitar, evitar eso. No me gustan las informaciones cuando se producen allá. O sea, esa declaración que da Médicos Sin Fronteras, la que da la Organización Panamericana de la Salud, más la comunidad internacional, eh, son preocupantes. Bueno, sería bueno que las mismas autoridades de la Organización Panamericana de la Salud eh, promovieran ese encuentro, esa coordinación entre las autoridades ah. dominicanas y las haitianas, para que entre las tres, las autoridades de salud de Haití, si es que existen, las autoridades de salud de la República Dominicana y la Organización Panamericana de la Salud, entre los tres coordinen ese cordón sanitario. No obstante que la República Dominicana lo haga un cordón sanitario y un cordón militar. ¿Para qué? Se ha atendido cualquier persona de manera efectiva, cualquier persona que eh, aparezca con los síntomas o que esté padeciendo la enfermedad y para evitar que las personas desesperadas vengan para acá. Porque aparte de que, como decíamos ayer, puede como consecuencia de ese deterioro progresivo e integral de Haití si la gente quiera cruzar para acá, mucho peor es si también vienen personas con la enfermedad. Que vengan personas violentas, que entren delincuentes, que entren entonces personas con la enfermedad, o sencillamente que entren personas en cantidad industrial. Todo eso es peligroso para la República Dominicana. Ahora, independientemente de la coordinación que, pide la, que piden esos dos organismos de salud internacional, yo creo que ya es tiempo de que la ONU asuma. La ONU tiene que asumir ya. Sí, sí, sí. Ya la ONU tiene que asumir. Se ya está, impone. Ya está bueno de estar teorizando. Que estamos planificando, que el, que el Consejo de Seguridad está planificando, que ocurre, que se yo qué. Muchísimos encuentros, muchísimas teorías, muchísimos comunicados. Y al final del camino nadie hace nada. Y la situación de Haití de mala en peor. Y como usted describió. La palabra adecuada es integral para resumir todo eso, pero hablamos de violencia, hablamos de terrorismo, hablamos de ingobernabilidad, hablamos de crisis alimentaria, hablamos de crisis de la salud, hablamos de todo, o sea, todo tipo de mal social se está expresando e incrementando en Haití. Entonces, ya ese país no puede con el mismo. Cuando... Como usted dijo, quien, dete, quien está determinando qué pasa y qué no pasa es Barbecue, que es un vándalo, que es el jefe de un, de un grupo paramilitar. Y todas las informaciones que hay es que Haití está dividida por grupos paramilitares, en el cual el que más fuerza tiene. Es barbecue. O sea, pero por Dios, ¿hasta cuándo eh, la comunidad internacional va a seguir permitiendo eso? Por eso es que a veces, aunque uno quiere, no lo quiere aceptar, como que uno se niega, a aceptar que haya como tanta perversidad. Pero a veces uno, hasta hoy mismo, en Diálogo Urgente, ayer entrevistamos a Peregrín Castillo, hoy entrevistamos a Wilson Gómez, el presidente del Instituto Doltiano. Y él coincidió con Peregrín Castillo en el sentido de que hay todo un plan sofisticado, elaborado, perverso y sutil, para crear las condiciones de desestabilización de la isla, para que tenga que ser República Dominicana, quien asuma eso. Uno no lo quiere creer porque uno no cree que hay mentes tan malvadas. Pero uno termina viendo que es verdad, porque que no puede ser que, que la comunidad internacional y que la ONU sea tan indolente. Así es. Mire, mundo, eh, una nota atenta del de buen amigo el meteorólogo Jean Suriel nos informa que sobre el territorio nacional avanza una activa onda tropical, la número 41 de la temporada mostrando una buena organización nubosa en las últimas horas, lo que aumenta la probabilidad de desarrollo ciclónico. Dice que un avión caza huracanes está investigando el sistema debido a un amplio campo nuboso, atención David, la, el video del informe del tiempo, lo que aumenta el potencial desarrollo ciclónico, esta activa onda tropical al este de las Antillas Menores, tiene la probabilidad de producir aguaceros dispersos, pero acompañado de tronada y relámpago en todo eh, el área de las Antillas Menores y comenzará a moverse al este del Mar Caribe. Podría ubicarse mañana jueves al sur de Puerto Rico y también para el viernes estará sobre el sur de la República Dominicana con mayor incidencia de lluvia y esta lluvia viene acompañada de tronadas y relámpagos. Ese, ese estado de tiempo a partir de ese fenómeno va a persistir en República Dominicana con lluvia y tronadas y relámpagos. Los días hoy, miércoles, mañana, jueves. O, o sea que arranca hoy. El... Viernes, sábado y domingo, con énfasis en el sur del país. O sea que eh, el área nuestra está dentro de esa... De esa posibilidad. ¿Cinco días consecutivos lloviendo debe de crear alguna situación de.? Dificultad. Sí, dice que los modelos del pronóstico europeo están presentando una ruta al sur del Mar Caribe con potencial de convertirse en depresión para el viernes y aumentar de categoría para el sábado. Algunos efectos indirectos podrían sentirse en la República Dominicana. Por lo que llama que estén atentos a la evolución de su trayectoria. La gracia de nuestro camarada y el que siempre está atento a actualizarnos con el Sí, este no, sitio. el hombre es un experto en eso. Sí, el sí. hombre es un experto en eso. Ya hablamos de, de una persona que hasta da conferencias en temas, no solamente de sí, meteorología sino de ya de, de, del peligro, de que eh, Existe con el tema de, del medio ambiente, del deterioro del ecosistema, como pues, eh, consecuencia de la contaminación, el deterioro del, del, del medio ambiente, de la ecología mundial, como por pues, la producción eh, mundial, el modelo de producción mundial que está, todo el mundo sabe, socavando la capa de ozono y eso provocando unas distorsiones en el medio ambiente. Sí, sobre el informe de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública con respecto a la evolución de la pandemia del coronavirus, que ya la estamos dejando atrás. Pues bueno. me, me, me visitas, sí. Debo decirle que durante los últimos días, menos de 100 contagios sí. diarios, lo que dice que es una realidad que la pandemia está pasando. Sin embargo, son las autoridades de la Organización Mundial de Salud lo que tienen que decretar eh, su extinción. Ojalá que sea pronto, pero ya nosotros aquí tenemos eh, cero o muy baja eh, ocupación hospitalaria. La positividad diaria está también muy baja y obviamente las autoridades de salud pública tienen que mantener el protocolo Así es. para mira, alertar a la gente mira, que debe, debe protegerse. Yo creo que ahora mismo aquí hay tres pandemias que deben de ser atendidas y debe, deben de causar más preocupación y en consecuencia las autoridades deben de ponerles más atención. Una es el cólera, evitar que a través de la aplicación de ese cordón sanitario y militar en la frontera, esa, el cólera traspase la frontera eh, dominicana. Lo otro es el dengue también, que mire cómo ya se anuncia que a partir de hoy empiezan, empiezan intensas lluvias en la zona sur del país. Eso implica que, la, que, que el Distrito Nacional va a ser afectado por las lluvias que crean focos propicios para el desarrollo del dengue y del cólera también. Y la otra pandemia, don Freddy, que hablamos en el día de ayer, que es que son los accidentes de tránsito. Sí. Y quiero decirle que en el día de hoy. Yo no sé si se va a mantener el operativo, que no soy Trump, pero en el día de hoy yo vi, yo vi a, a, a los agentes de, del DGC bien agresivos. Bueno, ojalá que se mantenga así siempre y no sea un operativo. Ojalá que no sea un operativo. Eh, eh, ocasional. Pero de que, lo, de, que, de que están ejecutando, por lo menos en estos días, en, están ejecutando. Y yo reitero que sí, si, que sí. Si, no, no se convierte en un comparativo, sino en un ejercicio cotidiano de la DGS y del Intran, se van a lograr tres cosas. Uno, aumentar las recaudaciones porque todo el mundo va a tener que pagar su placa. Y, poner, y, y el, el normalizar se implica unos ingresos para el Estado. Dos, van a bajar los accidentes de tránsito. Y tres. Van a bajar los sucesos de, delincu de, de, de delincuenciales, que son tres factores que están afectando la cotidianidad diaria de la República Dominicana, especialmente los accidentes de tránsito y el tema de la delincuencia, del raterismo a través de los motores. Si pagan sus impuestos, si se ponen sus cascos y están numerados, hay una forma más, directa, más fácil de rastrear al que hizo el acto delictivo, pero además. También es un disuasivo a la delincuencia y es también un disuasivo a la violación de la ley de tránsito. Así, Así que es. hay que e esperar que se ejecute. Si sí, tú ves atento a, a la actividad que desarrolló ayer el director del Intran, Hugo Veras, en ocasión de cumplir los dos meses designados en el cargo. Y él decía que tenía el compromiso de revelar lo que había hecho durante esos 60 días que era más bien acentuar la planificación de lo que, de lo que va a ser su trabajo y habló ahí de que justamente eh, parquéate bien está dando resultados en esa, esa área de la ciudad de Santo Domingo que es el sector de Naco donde la mayoría de las calles son de una vía y ahí los aparcamientos tienen que ser ordenados, si no la, la grúa se lo lleva. No, más, se, lo está, se lo está llevando. Más una, una multa. Habló también de que el canódromo, el canódromo donde estaba la, la, el almacenamiento de la chatarra, de los motores y de los carros, eh, fue clausurado. Y que se está habilitando un área nueva en la avenida de circunvalación más amplia, con comodidades y con estaciones de todas las instituciones del Estado donde haya que pagar impuestos, sacar registros, eh, una estación de banco, estaciones de banco, una moder un moderno centro donde si un señor tiene problemas con su carro y la grúa se lo lleva, él puede ir allá a buscar su carro. Y va a encontrar un sitio donde pagar Paga la... su impuesto, paga todo paga lo que renovar las placas Renovar la licencia, todo eso Y me lució interesante Bueno mire, yo fui Don Freddy Hace como tres semanas eh, Me invitó el Intran a un taller Que dio en el Banco Interamericano de Desarrollo Y quiero decirle Que además de que me pareció, interesan, me pareció interesante Ayer no lo dije De alguna manera se me olvidó eh, Destacar eso pero es un plan que hay en el que los expertos en esos temas de tránsito, de cambio de modelo y de cambio de cultura de un país, ellos están conscientes de que es un cambio de largo plazo. Pero que el Intran está dispuesto a echar la lucha de trabajar en el largo plazo hasta lograr que haya un cambio de cultura del dominicano en torno a cómo manejar y cómo respetar las leyes y cómo conducir de manera, digamos, decente. Yo, yo tengo la confianza de que él lo va a hacer así. Aparte de que le, le dije que hablé, que conversé hace un par de semanas con Dari Javier, que es el, el director de, de Relaciones Públicas de Intran, que es muy amigo de Hugo, que ellos hacen junto el, el programa, y que él me dijo a mí: Nosotros tenemos tantos años hablando de tránsito y de vehículos, y no, no podemos dar el lujo de fallar. A nosotros o lo hacemos bien o nos quitan. Pero vamos a hacer cosas para mejorar el tránsito. Con el permiso suyo, de nuestro presidente, vamos a ver los mensajes comerciales que tenemos a continuación.